Seguimos avanzando en Doctor en Casa y obviamente en este espacio, pues ya ve a Pedro Vidal, donde hablamos de cirugía plástica, pero cirugía plástica desde los testimonios, desde las personas, desde la experiencia, que es muy importante para acercar la medicina a usted que nos está viendo. Y estamos hoy día con una gran invitada, María José Latorre. Gracias, María José, por estar hoy día con nosotros en el programa. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y gracias, por supuesto, por compartir con nosotros tu experiencia, una experiencia que es muy significativa, toda vez que es arte y parte. Y vamos a explicar por qué. Porque Pedro trabaja, tú trabajas con el equipo de Pedro en Clínica La Barba. Queremos explorar un poquito esta experiencia, ¿no? De tu cercanía con los pacientes y qué significó ser paciente también en algún minuto, ¿o no, Pedro? Así es. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Oye, ¿cuántos años que está trabajando María José en la clínica? No, ella llegó a trabajar hace como 4 o 5 años. Sí, mamá. Sí, como 5 años atrás. 5 años. Y de a poco fue creciendo, fue haciendo más cursos y ahora es más importante y administra más cosas. Ah. Pero lo más bonito que tiene esto es que ella, al tener relación con pacientes, tenía que contar un poco las cosas que iban pasando. Y de a poco se fue convenciendo, conversó con algunas otras pacientes y a pesar de trabajar en la clínica, nosotros dejamos que se tomara su tiempo. Y finalmente ella decidió que había alguna cosa de su organismo, de su cuerpo, que no le gustaba y que le había producido algunas incomodidades a través de la vida o la había limitado. Y tomó una hora como cualquier otra paciente y ahí estamos. Y aquí está. Yo hablaba de esta convivencia o estar en dos áreas, ¿no? El área de estar en el apoyo a los pacientes, viendo qué pasa en la clínica permanentemente y después asumir el rol. Cuéntame un poquito, para profundizar en lo que haces en la clínica, ¿te toca hablar con pacientes, estar junto a ellos en algún momento? Sí, sí, yo veo la segunda parte, en el fondo el doctor está con ellos en el box, ellos salen y yo les doy el presupuesto. Les doy el presupuesto, veo todo lo que es la parte comercial de la clínica. Correcto. Estoy a cargo de, ¿cómo se llama esto?, recibir los pagos, de orientar al paciente, de ayudarlo a que tenga la mejor forma y contarle también un poco la experiencia de cómo va a ser su situación en torno a su operación. Porque independiente de que tu área esté quizás en un área comercial, el paciente siempre traspasa muchas preocupaciones que de repente a lo mejor te llegan y tú dices, a ver cómo las tomo, ¿no? Sí. ¿Duele o no duele? El doctor me dijo esto, pero usted tiene casos de algún paciente que le duele. No sé, hay un montón de cosas que de repente quizás más en privado y a lo mejor mujeres contigo, ¿no es cierto? Se saben sentir como más libres para decir, oye, de verdad, no sé, ¿te pasa eso, no? Sí, sí, todos los días. Todos los días con todos los pacientes. Como que llega el minuto en que ya pasaron el nerviosismo de estar en la sala de espera, de ver al doctor, y llega la última parte y le salen todas esas preguntas que no le hicieron a nadie. ¿Cuánto nos pasa a nosotros en la consulta que los pacientes se van y que después te llaman por teléfono porque se le olvidaron como 3 preguntas más? ¿Por qué nerviosismo? Uno que está en la medicina se acostumbró a esto, pero claramente ir al doctor, conocer a un doctor que te va a solucionar un problema cualquiera que sea, es estresante. Sí, es ser paciente. Y ser paciente es difícil. Sí, es difícil. Oye, ¿y se dio vuelta el tortillo? Se dio vuelta. Ahora tú le fuiste a preguntar a alguien. No. Ahora te tocó a ti enfrentarlo. Y cuéntanos un poquito, para que las personas en la casa también vayan enterándose, ¿qué procedimiento te hiciste? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Por qué llegaste a la cirugía? Bueno, en el fondo, mira, como que siempre fue un tema dentro de mi vida. Siempre me molestó. Pero hubo un tiempo que lo asumí. Lo asumí y me hice un aumento mamario. Lo asumí y dije, ya, acá no hay nada más que hacer, hay que asumir y listo. Empecé. Congela ahí. ¿De verdad se asume? Se asume, pero como que uno se engaña. Se engaña porque uno dice, ya no importa. Porque por algo estás acá. Sí. Ahí voy, ¿no es cierto? Porque de verdad. Como que en el fondo, si tú me preguntas, lo asumes, pero siempre estás con la idea en la cabeza. Claro. Siempre dice, ya, igual puede existir la posibilidad. Puede que llegue el momento. Puede que lo haga. Quizás empatiza eso con resignación. Claro. ¿No? Como que uno dice, ya, bueno, ya. ¿Qué voy a hacer? Porque si no tienes otra posibilidad, no voy a estar sufriendo todo el tiempo, porque ya llevaba varios años con el tema. Entonces dije, no voy a estar sufriendo todo el tiempo, ya estoy grande, ya, listo. Ya no hay nada más que hacer. ¿Y tomaste la decisión? Y tomé la decisión. ¿Solita? ¿Me acompañaron? No, ¿te apoyaron? ¿Te empujaron? Sola. ¿Sola? Sola.
De hecho, también mi mamá me dijo, como, no, ¿para qué? Si ya no es necesario, ya no se ocupa, ya no está de moda. ¿Qué? Pero, ¿no? A ver, sí, stop. Yo le dije... No, stop. Espera, tu mamá está viendo el programa. ¿Le vamos a apagar el televisor ahora? ¿Cómo se llama tu mamá? Ana Luisa. El televisor de Ana Luisa, por favor, si lo podemos apagar. Sí, ya. Ahora, está apagado. Ahora sí. Cuéntame qué dijo... Viste, ahí lo apagaron. Oye, cuéntame qué dijo tu mamá. ¿Por qué dijo que no está de moda? Sí, lo que pasa es que ella, claro, sabía que era un tema, pero me dijo como, ya, pero ¿para qué? La guardiana me dijo, no es necesario. Mejor, mejor pensó en el tema de la guardiana de la bahía. La chica esta que tenían exuberante, dijo, ya, claro, eso ya no está de moda, Pedro. Eso ya pasó. Sí. Ay, te dijo que no... No, que me no. dijo, no, me dijo, ¿para qué? Ya no es necesario, no está de moda. Además que tú estás bien así y ya lo asumiste. No. Ah, ya lo asumiste, claro. Sí. Y bueno, y mi pololo también, lo mismo. Así no, ¿para qué? No es necesario. ¿Tu pololo también te decía eso? Sí. No es necesario, no lo hagas, no. Pero yo le dije, yo, obviamente que mi razón para todos, es que era un tema mío. Es tuyo. No es un tema de que esté de moda, de que se vea bonito, se vea feo. Era un tema mío que a mí me afectaba. Claro. Y afecta tanto como la intimidad a como a un tema de ponerse un bikini en la playa. Claro. Absolutamente transversal. Pedro ahí, silencioso, escuchando. Es una versión que no se oye. Porque, no, por eso porque te digo. Muy interesante. Y se lo agradezco mucho. Y en el sentido de conocer los dos lados, la María José tiene una oportunidad realmente única de mostrar qué es lo que sintió ella y cómo vio pasar cientos y cientos de pacientes antes de ella. Claro. Y de repente que le toque a ella. Entonces... Claro. Ahora, ella ha sido una súper buena paciente. Tiene el novio, que mi capitán es medio grandote, así que había que hacerlo bien al tiro. Y ahí hay ejemplos. Esa no es el tórax ella. Son imágenes referenciales. Son referenciales, pero esa tiene tu mismo lunar, sí. pero es importante que había que hacerlo súper bien porque además, como nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos en el mismo lugar, es muy importante que saliera todo perfecto y creo que fue así. Sí, ella te puede contar, esta es una cirugía ambulatoria, dura una hora, se hace con anestesia general, se podría hacer con local, pero es medio loco hacerlo con local, es peligroso. Entonces, pero te puede contar cuánto le dolió, ¿Cómo fue tu experiencia en eso, en lo que Pedro está haciendo referencia, en la parte quirúrgica ya más...? Es un tema súper loco porque en el fondo yo veo a los pacientes y ese día yo me tenía que ir al hospital, no le tenía que decir al paciente que fuera. Tenía que yo entrar a pabellón, era súper loco. Nerviosas, todo el mundo me decía estar nerviosa, no, yo estaba ansiosa, yo lo único que quería era que llegara el día. Sí. Cero nervios, cero nada. Yo lo único que quería era llegar el día a la hora. Era un día hiper esperado. Sí, le pedí por favor que fuera el primero porque yo no iba a esperar todo el día esta situación, me iba a volver loca. Yo me tenía que levantar, ir al hospital y listo, ya, nada más. Y en cuanto al dolor, nada. O sea, yo entré, te pone anestesia, nunca me enteré, desperté y me fui para casa. Estás operado. Sí, y después, muchas personas preguntan, yo a Pedro le preguntan, bueno, doctor, ¿qué pasa el día siguiente? ¿Me va a doler? ¿Tengo que usar alguna cosa? ¿A los dos días, tres días, podría bañarme? Por ejemplo, son un montón de preguntas, a lo mejor que a ti te he tocado responder también de repente. Sí, obvio, mil veces me han preguntado, pero... Sí. ¿Cómo son esos días posteriores? Llegaste a tu casa, pero el día siguiente, por ejemplo... Bueno, igual como uno está con una alta dosis de remedios, como que no sientes ningún dolor. Y después, tampoco. Nunca sentí un dolor que yo dijera, ¿sabes qué? No puedo con esto, me arrepiento, no quiero sacarme esto que no quiero sentir de dolor, nada. Es una molestia. Es una molestia, de hecho, tanto el punto de que no sentía dolor que se me olvidaba. Entonces yo hacía esfuerzos o me movía rápido y ahí sentía como un tirón y decía, ¿verdad que me operé? Pero no, cero molestia de nada. Correcto. Fíjate que es una tónica esto, el comportamiento postquirúrgico, Pedro, de las pacientes que hacen aumento mamario. A ver, hay varios tipos de aumento mamario, depende de la forma que tenga. Claro. La verdad es que cuando uno tiene que cubrir la prótesis con el músculo pectoral, es un poquito más incómodo, inevitablemente, porque está haciendo la disrupción de un músculo que no tenía algo debajo. Exacto. Cuando es encima, una persona que tiene un poco de pechuga y uno puede cubrir la prótesis,
es mucho más cómodo porque el músculo no está distendido. No está tensionando, claro, exacto. Ahora, una cuestión interesante es que las niñas que tienen poca pechuga dicen, a ver, yo voy a hacer ejercicios pectorales. Y lo que no saben, y que es interesante, es que mientras más pectoral desarrollen, menos pechuga van a tener. Claro. Porque la irrigación de toda esa zona es común. Entonces la sangre tiende a alimentar más al músculo y menos a la glándula. Y característicamente las niñas que hacen fisicoculturismo tienen una especie de pasitas así, una cosita tristísima. Claro, entonces tienen que saber eso. Y en general estas cirugías son de poco dolor postoperatorio. Los analgésicos que usan son, no sé, pues paracetamol y un poco más, pero son poco dolorosas. No, no es una cirugía muy, muy compleja desde ese punto de vista. Pero también pasa el efecto lateral, que es lo esperado, que estas pacientes, igual que la mamá que va a tener una guagua, tiene tal premio cuando le muestran la guagua o cuando despierta y se ve con sus pechugas que había querido toda la vida, que eso es la endorfina más fuerte que yo conocía. No he conocido ninguna otra operación en que la persona salga contento. Tú, que si te operan de apendicitis, salí y seguís quejándote. Y no es rica la cuestión. Claro. Pero aquí hay un premio, claro, que es lo mismo que sucede cuando te entregan la guagua. Oye, recién nacida. Así, tal como tú lo dices, uno lo percibe del relato que tiene María José, que tiene ansias por llegar, o sea, ansias porque llegue el día, llegue el momento, llegue la hora que me operen. Sí, muchas personas me dijeron, estás nerviosa, tienes susto. No tengo nervios, no tengo susto, nada. Ya sí. El capitán estaba nervioso. Sí, yo creo que estaba más nervioso que yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la mamá? Ay, entonces, ¿cómo, tu mamá qué dijo después? No, feliz. ¿Sí? Perfecta, que el tamaño es perfecto, que bueno, el tamaño también fue un tema, porque todo el mundo me decía, no te vayas a poner así unas tremendas pechugas, que no sé qué. Y yo le dije, pero no, ¿qué posibilidad hay de que yo me ponga algo tan grande si soy flaca? Soy así como, no. Además que yo era para yo sentirme cómoda, no era algo así como para andar mostrando. Entonces me dijo, no, es que no, ya tranquila, le dije, va a ser la más pequeña y va a estar todo bien. O sea, todos quedaron contentos. Pero lo más importante es que tú hayas quedado contenta. Sí, no, feliz. Que cambió tu calidad de vida, que estás radiante y eso se valora muchísimo. Muchísimas gracias. Y se nota. María José, se nota. Mucho. Además, ahora María José, cuando ya hablas con los pacientes, ya esta parte tuya la vives, o sea, ya la viviste, ya. Sí. Ahora hablas desde la experiencia. Cuando llegan los pacientes me dices, es que tengo susto, es que no sé, que. ¿Cómo puede ser? No, y yo me empiezo a conversar con ella y como que siento un poco de confianza y le digo, bueno, pero es que cuando yo me pasó, no sentí esto. ¿Tú te operaste? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y cuándo? ¿Dónde? Y te preguntan todo. Qué increíble hablar desde la experiencia. Pero es rico, es súper satisfactorio darle la experiencia al paciente porque le das la seguridad para que tome la decisión para operarse. Vete tranquilo. Eso es súper femenino, ¿eh? Sí. Súper femenino. Una mujer hace algo y tiene un éxito o una situación. Lo comparte. Y quiere compartirlo con todo el mundo. El hombre es un poquito distinto, nosotros nos queremos quedar callados y estar felices. Pero en las mujeres la felicidad desborda y es una cuestión maravillosa en ese sentido. Qué bueno. Muchas gracias María José por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias. Por supuesto, muchas gracias Pedro por ayudarnos a entender más de la cirugía plástica. Encantado. En el programa y de la mano de una gran clínica, Clínica La Parva, usted puede conocer más, por supuesto, de esta clínica en su página web y en sus redes sociales. Usted puede llegar a Clínica La Parva muy fácil, entrando a www.clinicalaparva.cl. Usted puede encontrar todos los procedimientos, todas las cirugías, todo lo que hacen en la clínica y además usted se puede contactar directamente a sus teléfonos o hacerlo a través de sus redes sociales. Hacemos la pausa y estamos en un ratito más junto a ustedes en Doctor en Casa.